Hola chicas, bienvenidas nuevamente a mi canal. Para las que son nuevas, esto es Vida de Mamá. Y hoy les traigo un video que siento hace mucho tiempo que es bueno sacarlo ahí al aire, expresar cómo uno se siente a veces como madre. Porque desde que empecé esto de Vida de Mamá, me escriben a veces diciendo qué lindos que son tus hijos, qué bonita tu maternidad. Y creo que se está viendo como que si todo fuera tan perfecto. Y no es así. El ser madre es una de las cosas más duras, más difíciles que me ha costado pasar en mi vida. La maternidad conlleva a millones de cosas. Y no voy a mentir, creo que el punto de este canal y el punto de haber empezado todo esto es poder compartir con otras madres, poder ayudar a otras mamás. Y bueno, el video de hoy es yo compartiéndoles, abriéndoles mi corazón. No para ofender a nadie, porque sé que hay millones de mujeres en el mundo tratando de ser madres y que les cueste, no pueden. Y yo aquí pasando mis quejas de las cosas que a veces me cuestan como ser madre. Pero sí, yo Tamara, Vida de Mamá, la mujer que está empezando a hacer videos de maternidad. Hay días en los cuales no me gusta ser mamá, me cuesta ser mamá. Batalleo a diario con millones de cosas en lo que viene a ser madre. No es fácil, no es todo tan pastel de rosas como a veces lo vemos, y les voy a compartir algunas cosas con las que yo estoy a diario batallando y por las que vivo. Primero, una de las cosas que más me cuesta y me molesta de ser mamá es que todo gira alrededor de la siesta de mis hijos. Por ejemplo, para yo poder hacer este video, yo poder darme un espacio para mí, mis hijos tienen que estar durmiendo, mi marido se llevó a Mateo a pasear para que pudiera ver silencio en mi casa. Ya mi tiempo no es mi tiempo. Yo dependo alrededor de la siesta de mis hijos. Me invitan a un almuerzo, a un cumpleaños, algún evento, un té, lo que sea, y yo tengo que coordinar con las siestas de mis hijos. Y el tiempo no es tuyo. Y el tiempo no es, claro, vamos, a la hora que sea, cuando sea. No, ustedes saben que si un niño no hace bien su siesta, su humor está fatal, su día está fatal, por ende el día de ustedes también va a estar terrible. Entonces el depender de la dependencia de la siesta a mí me mata, me aniquila. Pero ¿qué le vamos a hacer? La palabra mamá, yo me acuerdo que yo soñaba con el momento en que mi hijo me dijera mamá. La primera vez que dijo mamá fue como que se acabó el mundo. Y ahora ruego a Dios que se le olviden que soy mamá, que se les salga de la cabeza, que olviden del vocabulario la palabra mamá. Porque hay momentos en los que ustedes saben, si son madres, están viviendo esto, ustedes saben que hay momentos en los cuales uno está respirando para no matar a alguien, para no gritar, para no estallar, para no explotar, y de repente está uno de sus hijos en una pierna, mamá, 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 mamita, y al otro, a la otra pierna, al otro, mamá, mamá, alzame, me pegó, me jaló, mamá, 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 ¿dónde está mi libro? ¿Dónde está mi mamá, mamá? Llega un momento en el que uno dice, ¿por qué le enseñé a decir mamá? Entonces, el sobreuso de la palabra mamá llega un momento en el cual uno necesita literal encerrarse, por lo menos en su balcón, encerrarme en mi ropero para tener 10 segundos en el cual no escucho la palabra mamá, porque llega a ser demasiado. Mi comida. Si ustedes conocen a mí y a mi esposo, a nosotros nos gusta comer. Me disfruto mi comida, disfruto comer tranquila, disfruto tener ese momento en el cual puedo simplemente comer. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sentarme a comer. Desde que tengo hijos ya no sé lo que es comer tranquila, como a 1000 por hora y he aprendido, he sacado una maestría en esconder mis comidas. Porque si yo lo tengo, ellos lo quieren, 100%. Puedo estar comiendo moco negro y ellos lo quieren, porque mamá lo tiene, ellos no lo tienen, por ende tenemos que quitárselo a mamá. Y llega un momento en el cual me tengo que esconder a comer mi donut o me tengo que esconder a comer mi helado, porque si no, 100% me lo va a quitar. El otro día estábamos desayunando con mi esposo unos brownies y apareció mi hijo Mateo, se despertó, y le digo a Nicolás, esconde tu brownie, te lo va a quitar. Y los dos vivimos escondiendo nuestra comida, porque si no, 100% que no los quitan. Eso es seguro. El matrimonio. Esto es una de las cosas que a mí más me está costando. Mi matrimonio está en pausa hace 3 años. Yo sabía que iba a pasar esto, yo sabía que mi relación iba a tener como que un pequeño break, pero extraño a mi pareja, extraño pasar tiempo con él,
extraño poder hablar tranquilos. Nunca podemos hablar porque mis hijos nos interrumpen de por qué, quién es él, quién hizo eso, mamita, por qué pasó eso. No podemos hablar enfrente de ellos, es imposible tener una conversación. Y cuando por fin los niños se durmieron, estamos agotados. Queremos ver tele 10, 20 minutos, irnos a dormir y empezar el nuevo día. Entonces, el tener en pausa mi pareja, mi relación, me molesta muchísimo. Y es algo de la maternidad que me ha chocado así como un puñete. Esto es lo que más me molesta de ser mamá. Me cuesta muchísimo y es la cotidianidad, no sé cómo se dirá, pero el ser tan repetitivo. Mis días son tan parecidos el uno con el otro. No hay diferencia como cuando estudiaba en la universidad o cuando solamente trabajaba. Mis días son casi siempre lo mismo. Levantar, dar de desayunar, alistar mochilas, cambiar pañales, lidiar con berrinches, calmar berrinches, echarlos a dormir, bañarlos, darlos de comer, a dormir, cuentito, repetirlo el próximo día, levantarlos, cambiar pañales, lidiar con berrinches. Entonces, todo es lo mismo. Mis días son muy parecidos, no hay esa diversidad que había antes, que yo capaz salía a cenar con mis amigas, salía a tomar tecito, a veces quería ver tele, empezaba un nuevo show. No hay esa variante. Todo es lo mismo. Siento que es como una pelota que va rodando y todo se repite y se repite y el día sigue siendo igual. Y eso a mí me cuesta muchísimo porque me aburro y llega un momento en el que me siento atascada y me toca como que resetear mi cerebro, poner un reset y aprovechar el momento con mi hijo y olvidarme de esa ridiculez por la cual sé que probablemente no soy la única que lo vive, que lo pasa. Bueno, perdón, mi batería murió y si la cargo para mantener el mismo lugar, se levanta mi gorda y hasta ahí llegamos. Pero bueno, sigamos. Yo soy una persona extremadamente independiente. No me gusta que la gente dependa de mí. No me gusta tener a alguien pegado todo el tiempo conmigo. Y como madre, tenemos a alguien 24 horas al día pendiente de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿A dónde vamos? También tenemos que estar ocupándonos de alguien todo el día. Ver si están bien, si están cambiados, si comieron, si se sienten bien, si tienen frío, si tienen calor, si tienen sueño, si están muy despiertos. Ya no hay esa independencia, no puedo hacer las cosas sola. Tengo que estar siempre pendiente de alguien, lo cual me lleva al siguiente, la siguiente cosa. Salir de casa, antes era, me ponía una blusa, agarraba mi cartera y me iba. Ahora, salir de mi casa me tarda aproximadamente de 40 minutos a una hora, porque tengo que alistar el bolsón, preparar los jugos, las leches, las mamaderas, las meriendas, qué van a comer, su ropa, otra muda de ropa por si acaso, los chupetes por si les da sueño. Tengo que preparar un montón de cosas por si acaso se les ocurre tener un berrinche, tener plan A, B, C, D, E. Entonces, salir de casa, el car seat, el coche, el cargador para cargarle a mi hija. Mi cabeza, el momento de salir, está yendo a 1000 por hora y tienen que analizar que mientras está pasando esto, tengo a mis dos hijos encima mío pidiéndome cosas, peleándose. La maternidad me ha enseñado a trabajar mi mente a 1000 por hora y trabajar 100.000 cosas a la vez. O sea, realmente multifacético a otro nivel. Entonces, salir de mi casa ahora es todo un show. A veces hasta la pienso dos veces antes de salir de casa porque me pongo a pensar en todo lo que hay que hacer para poder salir. Llegamos a, y esto es conectado con lo que les voy a contar ahorita. Justamente mi esposo me dice, vamos a Rancho Montana, que es un lugar riquísimo. Y yo me pongo a pensar, la ida es como una hora en auto y luego una hora de vuelta. Y es en un lugar en donde si los niños tienen un berrinche no hay mucho que hacer. Entonces yo analizo mucho a dónde vamos a ir. Ya no podemos ir a cualquier lado. Pienso mucho en el camino, que es muy largo, capaz y se agoten mucho. Entonces me limita demasiado a las cosas que quiero hacer, que queremos hacer como pareja. Que a veces uno tiene que limitarse por el simple hecho de que estás con niños y estás con estas criaturitas que tenés que acomodarte a sus planes, a veces en vez de ellos acomodarse a los tuyos. Bueno, lo último que a mí verdaderamente me ha costado y hasta el día de hoy me cuesta acomodarme a lo ser mamá,
esto de ser padres, la maternidad, la paternidad en sí, porque mi esposo también lo vive, sé que yo lo vivo más, me cuesta más, es el sentir la culpa de mamá. No sé si me entienden. Que a veces mis dos hijos se pelean y capaz trato a uno o al otro, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si estoy corrigiendo bien el berrinche, mi hijo está pasando un mal rato y como que lo traté y después me siento mal, me siento culpable de haberlo tratado mal o de no haber acercadome a él como debía haberlo hecho, o capaz lo hice bien pero simplemente dudo de todo lo que hago, me siento culpable de a veces no estar más tiempo con ellos o a veces de estar con ellos y estar deseando estar en mi cama o estar deseando de poder ir a bañarme en vez de estar jugando, leyendo un cuentito. A veces se me acaban las ideas de juego, no sé qué jugar, me quedo en blanco. A veces deseo estar en un espacio sola, poder mirar al techo y me siento culpable. Me siento culpable de sentirme así. El otro día me fui al mall, al Ventura Mall, se lo encargué a mi esposo, a mis dos hijos. Y mientras estaba en el mall paseando porque me fui a comprar una blusa que necesitaba, me sentía culpable de estar en el shopping, en el mall, sola, sin mis hijos. Sentía que estaba siendo mala madre porque a ellos les encanta pasear ahí. Ellos se divierten. Entonces me sentía como mala madre de estar sola ahí. Y estoy cansada de sentirme así, de sentirme mal por estar bien a veces sin ellos. Esa creo que es la cosa que más me molesta, la culpa de mamá que siento a diario en todas las acciones que hago, en todas las cosas que hago, la sentir la culpabilidad que uno siente como madre, que se siente que se está equivocando y no sabe si está haciendo las cosas bien, porque no vienen con un manual, estas criaturitas no vienen con un manual, uno va aprendiendo conforme va avanzando en la vida. Bueno, ahora, diciéndole todo eso, quiero que sepan, aclararles, que para mí el ser madre es lo mejor que me ha pasado en la vida, es la bendición más grande que he tenido. Si van a ser madres, hay más cosas buenas que malas, pero tengo que ser honesta y quiero que la gente sepa que no es mariposa, no es colores de rosa lo que yo vivo a diario. También paso por malos ratos y también paso por momentos en los cuales y me cuesta ser mamá, pero al mismo tiempo el ser madre nos enseña cosas maravillosas. Le voy a decir las 5 cosas que a mí personalmente el ser madre me ha enseñado y a diario me hace como que empujar todas las cosas negativas y enfocarme en eso para ayudar a sobrepasar mi día y disfrutar más a mi hijo. Lo primero y lo que más me ha enseñado el ser madre es lo fuerte que somos, lo fuerte que somos como madres. Ustedes como madres, al dar a luz, cuando dimos a luz, salió por nuestra parte íntima, un hueco de este tamaño, una sandía gigante y la pujamos sola, lo logramos, trajimos, dimos vida al mundo solas. No nos damos cuenta lo fuerte que somos y lo maravilloso que es nuestro cuerpo, lo maravilloso que somos como mujeres de crear vida y de haber podido sacar esa sandía de adentro nuestro, pujándola, aguantando todos esos dolores y luchando contra todo. Y si tuvieron cesárea, a mí me dicen que macha, que sos, que valiente a tu parto. Yo admiro a las mujeres que tienen cesárea. A ustedes las han cortado por la mitad, literal, este es su cuerpo, y las cortaron por la mitad. Les abrieron, les movieron todos sus órganos, les sacaron a ese bebé y luego tienen que costurarlas y ustedes atender a ese bebé. Si ser valiente no es eso, yo no sé qué es. Las mujeres que pasan por cesárea son unas capísimas, al igual que las mujeres que pasan por un parto. No nos damos cuenta lo fuerte que somos. No. O parimos por un hueco que no entiendo cómo sale un bebé por ahí, o nos cortan por la mitad y luego tenemos que atender a nuestros hijos con semejante cirugía. Si eso no es ser valiente y fuerte, yo no sé qué es. El amor y ver a Dios a través de lo que estamos viviendo. El amor que uno siente como madre, uno no lo siente jamás, nunca. Yo estoy casada y lo amo, lo adoro a mi esposo, pero lo que siento por mis hijos, no lo siento por nadie. Son estas criaturas que salieron de mí y a diario uno va aprendiendo de ellos. Yo les digo, supuestamente las madres somos las que les enseñamos a nuestros hijos. Mis hijos me enseñan a mí mucho más
de lo que yo les enseño a diario, y estoy 100% segura. Me enseñan lo que es el amor, me enseñan lo que es ver el mundo a través de su transparencia. Ellos ven bondad en todo, los niños ven bondad en todo, y me hacen retroceder un poco y parar, disfrutar el momento, disfrutar estar con ellos, disfrutar ese pequeño instante, y las cosas tan insignificantes para ellos significan tanto, y como adultos nos hacen como que una pausa y empezar a valorar un poco más, y eso solo te lo enseñan los niños. La tercera cosa que yo amo, que adoro de ser madre es el, esto especialmente pasa en Navidad, Año Nuevo, Halloween, ver la emoción, o sea, me veo a mí misma en niña, como que retroceder un poco a mi niñez y ver la emoción del mundo, ver las cosas maravillosas que hay en el mundo, las cosas buenas, emocionarme más, porque mis hijos se emocionan de cosas tan pequeñas, tan ridículas, que digo, a veces digo, yo, a veces pasa algo gigante en mi vida y ni siquiera me emociono, no me trae ni alegría, y ellos con algo tan chiquito son tan felices, y me ayuda a mí a empezar a ser más feliz de la vida, a aprovechar y a querer vivir más, a tener esa energía, esas ganas. La cuarta cosa que realmente no tiene palabra, no hay cómo explicarlo, es cuando tus hijos ya empiezan a ser el amor recíproco, a decirte te amo, mamá te amo, ver esa necesidad que ellos tienen hacia vos, cómo estas criaturas te aman con una locura que nadie te va a amar. Te aman incondicionalmente, te ven perfecta como sos. Yo puedo estar en el peor humor del mundo y aún así mis hijos quieren estar conmigo, aman estar conmigo, aman jugar conmigo, escuchan mis cuentos, mis historias que yo les leo y se divierten. Nadie hace eso por uno. Si uno está de mal humor, ustedes creen que una amiga va a querer estar con uno, hasta tu esposo se va. Pero tus hijos aman, te aman tal cual como sos, buena, mala, aburrida, bonita, fea, gorda, flaca, te aman, no les importa nada. Y si están pasando por la etapa, que yo digo la etapa cucu, yo odio los primeros 3 meses de vida de ser madre, perdón, no los disfruto, no lo he disfrutado con ninguno de mis 2 hijos, porque tu hijo llora la mayoría del tiempo, o si no está pegado en la teta, o está haciendo caca, es súper dependiente, y todavía no hay esa conexión, porque apenas y hacen ruiditos, y a partir de los 2-3 meses ya te empiezan a dar esa sonrisita, que yo creo que Dios es capo y dice, ok, acá está el punto en el que la mujer está a punto de perder la cordura, le voy a mandar una sonrisa, y ahí es cuando todo empieza a tener razón y uno dice, por fin mi hijo me sonrió. Bueno, imagínense cuando sus hijos les digan, te amo mamá, mamita te amo, o mamita qué hermosa que sos. Para mí eso anula cualquier negatividad que pueda haber de ser madre, porque no tiene precio, no tiene precio. La última cosa que a mí me ayuda a olvidarme de lo malo, que sí existe, sí hay, y enfocarme en lo bueno, es que mis hijos sacan la mejor versión de mí. Punto y final. Esta Tamara que ustedes ven hoy no existía antes de que estén mis hijos. Yo soy una persona muy impaciente, poco tolerante, muy fatiguilla, o sea, me gustan las cosas hechas ya, y mis hijos me han enseñado a ser paciente, a esperar, a ser tolerante, a no las cosas ya, porque todo va a su ritmo, y los hijos son la reflexión de lo que uno son. Yo le puedo decir a Mateo, Mateo, no grites, no le pegues a tu hermana, a Micaela le puedo decir, espera, sé paciente, pero si yo no lo soy, ellos no lo van a hacer. Entonces nuestros hijos nos obligan a sacar el mejor lado nuestro. ¿A qué me refiero? Ellos nos obligan a ser mejores personas, porque nosotros queremos que ellos crezcan a ser esas personas que nosotros queremos que sean. Entonces ellos me obligan a mejorar mi ser, me obligan a mejorar lo que soy, a diario trabajar por ser la mejor persona que puedo ser, trabajar por ser la mejor madre, la mejor Tamara, para que ellos copien eso que yo quisiera que ellos sean el día de mañana. Bueno, espero que este video les haya servido. A mí no saben cuántas veces, especialmente los primeros 3 meses de vida,
yo buscaba videos en los cuales necesitaba apoyo, saber que no estaba loca de sentirme así, de como que confundida de ser madre, que habían ratos en los cuales no lo estaba disfrutando y quería simplemente meterme en una cajita y estar sola y no escuchar ruido, no escuchar llanto, no escuchar cacas, no escuchar pedos, no escuchar eructos, no estar cambiando, limpiando, atendiendo. Y hasta me sentía mal, decía, ¿será que es normal? Y no pillaba. Y dije, tengo que ser honesta, el punto de todo esto es ser honesta y no es tan sola. No es tan sola, muchas personas, muchas mujeres nos sentimos así, pero pasa, va a pasar y con los años va mejorando. Sus hijos van a empezar a darle más a ustedes a recibir y ya empiezan a tener una relación en la cual ustedes se alimentan de su amor, de su energía, de todo. Entonces va a pasar, tranquilas. El ser madre va a llegar a ser una de las mejores cosas que ustedes van a vivir. Ténganle paciencia, ténganse paciencia ustedes mismos. Y es normal, hasta el día de hoy, mi hijo tiene 3 años y hay momentos en los cuales me quiero escapar. Pero ya sé que hay más bueno que malo, pero igual es normal. Y si son de las madres que aman ser madre 24 horas al día, no sientan que tienen que sentir lo que yo siento, que tienen que sentir estas ganas de escaparse. No, está bien, también hay mujeres que aman 24 horas al día y no sienten estas cosas que yo siento. Está bien, está perfecto. Necesitamos a mujeres como ustedes y necesitamos a mujeres como yo, que amo a mi hijo, amo ser madre el 90% del tiempo, pero también hay ratos en los cuales tambaleo y me caigo y me tengo que volver a levantar. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó, les dejaré su like. Si son nuevos, no se olviden de suscribirse para poder no perderse ninguno de los videos que van a seguir y nos vemos en el próximo. Adiós.